Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. El día de hoy me encuentro acá en el campo. Vine a ver a mi esposo, ya que él vino a chapurrear. Entonces el día de hoy vine a dejarle un cafecito calientito. Aquí también traje unas tunas para comer con mi esposo. El día de hoy vine acá a acompañarlo, ya que aquí en nuestro terreno hay una mata de chirimoya y aprovecho para cortarlo, ya que gracias a Dios vino el comprador, entonces yo aprovecho para cortarlo. Aquí les muestro las tunas, son unas tunas muy jugosas que se dan en esta temporada, entonces así es como yo lo aprovecho. También traje unas galletitas en el tenate que llevo cargando para comer con mi esposo. Somos muy agradecidos con Dios y bendecidos. Aquí cuando yo venía caminando, una tía me regaló estas tunas. Entonces yo voy a aprovechar para comerlo con mi esposo acá en el campo, en este día lluvioso. Acompáñennos, amigos. Buenas tardes amigos que nos están viendo en este video. El día de hoy estamos aquí en este terrenito. Este terreno es una parcelita de mis suegros y por eso es que mi esposa viene también a cortar las frutas que se dan en este terreno. Aquí los papás de Clarita tienen unas matas de aguacates, una chirimoya, también unos nopales. Y por eso es que nosotros tenemos esa confianza de venir aquí a cortar las frutas que se dan. También aquí mi suegro viene a trabajar y él comparte conmigo el zacate también para mis animalitos. Aquí yo tengo una vaquita y tengo esa confianza de venir aquí a persogar mi animalito. Y el día de hoy mi esposa viene aquí con un cafecito, ya que yo aquí estoy chapurreando un rato, cortando toda la hierba que ya está muy crecida para que vuelva a crecer hierba para los animales. En estos días ha estado lloviendo mucho y es una bendición para nosotros, ya que
es tiempo de los elotes y gracias a Dios que está cayendo la lluvia para que crezca bonita la mazorca. Aquí hay una mata de chirimoya y eso es lo que vamos a cortar también el día de hoy para vender y conseguir para el pan. Aquí el cafecito sigue calientito, amigos. Traje esta cafetera para compartirle un poco de café a mi esposo, ya que este cafecito está calientito. El día de hoy está lloviendo, pero nosotros así salimos a nuestras parcelas en tiempos de lluvia. Este cafecito con un rico pancito, una galletita, nos va a caer muy bien. Está calientito el café. ¿Qué es lo que voy a tomar con mi esposo el día de hoy? Y traje unos panquecitos para acompañar este rico café. En lo que mi esposo está disfrutando de un rico y delicioso cafecito de olla, yo estoy aprovechando para mostrarles este hermoso paisaje lleno de neblina.
El día de hoy está lloviendo, pero nosotros estamos agradecidos con Dios, ya que la lluvia es vida para nosotros. En esta temporada es cuando salen los honguitos y es nuestra comida, una comida muy natural y muy saludable que nosotros consumimos. También así con la lluvia crece todo tipo de quelite. Y nosotros estamos agradecidos con Dios. Ahora sí, amigos, antes de empezar a cortar la chirimoya, voy a probar de esta rica tuna, esta tuna jugosa que me regalaron, y ahorita también va a comer mi esposo. Es una tuna que se antoja mucho. La verdad, a mí me gusta mucho, mucho la tuna. Y ahora ya voy a empezar a probar de esta delicia. Nomás que hay que tener mucho cuidado al momento de comer la tuna porque tiene muchas espinas. Está muy jugosa y muy dulce esta tuna. Aquí también en esta temporada se dan mucho las chirimoyas. El único detalle es que no tiene muy buen precio, pero nosotros así es como salimos a cosechar nuestras chirimoyas. Este árbol está chico todavía, pero gracias a Dios que ya tiene sus chirimoyas.
exactamente un tenate bien lleno de chirimoyas conseguimos el día de hoy, gracias a Dios. Y esto es lo que vamos a llevar a casa para vender o para compartir con la familia, ya que gracias a los papás de Clarita que nos sembraron esta mata de chirimoya, y ya podemos cosechar el día de hoy. Así es como nos despedimos de este video, mis amigos, agradeciéndoles mucho por ver mis videos. Suscríbanse, comenten y compartan. Que Diosito los bendiga en cualquier parte del mundo que se encuentren. Saludos y bendiciones. Aquí ya se está haciendo muy tarde, por eso es que ya está acercándose la neblina y ya está empezando a hacer más frío. Nosotros ya en un ratito ya nos vamos a casa y les agradecemos mucho a todos ustedes por ver nuestros videos y también agradeciéndole a Dios por un día más de vida. Nos estaremos viendo en un próximo video.